Juju, tenemos nueva reacción, claro que sí. Cami Gallardo Lena acaba de sacar un nuevo temita que promete ser, no sé cómo llamarlo. Había leído el comentario ese, pero no recuerdo ahora bien textual cómo era, pero como peor que la despedida, ¿no? Como algo más potente que la despedida. Así que urgentemente vamos a ver esto. Yo quiero ver qué es Mía. Mira, Gami, tengo muchos traumas. No me traumes más de lo que ya estoy, ¿no? Por favor, te lo pido. Te pido milis. Vamos para atrás, ¿no? Vamos para atrás. A ver. Como la referencia del video es como... como referencia a ella misma. De los errores pasados. Por eso la caminata para atrás. Los errores. A ver, necesito ver mucho más el video como para... Y más letra para... Igual... Ok, ¿ves? Entonces está bien. Me vi cuando ya nadie me veía. Qué profundo igual eso, ¿eh? A ver, la tendencia de la canción está cumpliendo con lo que ella quería transmitir, ¿no? Bueno, al menos, no sé, supongo. A mí me hace pensar, ¿no? En el momento me hace acordar mucho a la canción de Tini, Si tú te vas. Que antes de la canción de Si tú te vas, que no tiene nada que ver igual, hay algo en la intro de esa canción, vayan y véanlo, que dice, hay como un fragmento que ella lee, que recita en la canción, y en esa última lágrima de dolor, vi la luz que me salvó, ¿no? Es como... Como que se ve como cuando ya está todo como perdido, cuando ya nadie te tiene fe. Ella se vio, ella se salvó. No importa las opiniones y la mirada del otro, sino que ella se reconozca, ¿no? Que ella se encuentre, que ella... Todo lo que uno espera como salvame o que lo salven o poder llegar a salvar a alguien, está todo en uno de verse. Supongo que por ahí va el tema, ¿no? Porque si no ya estoy re loco. El hecho de como de autosalvarse, de mirarse, de encontrarse, de valorarse, ¿no? Después de tanto, ¿no? Cuando ya nadie me veía, me vi. ¿No? Igual necesito más letra. Eso fue muy profundo, literal fue muy profundo. Me vi y me quiso ser mía. What the fuck. Muy profundo eso, es para analizar y debatir por horas. Así que prepárense su café y véanse. Me vi y me quiso ser mía. Claro, valorarse como persona. Quererse. ¿No? Llega un punto... Es que tenemos hora para charlar eso, ¿no? Pero no quiero hacer tan largo el video. Pero sí genera lo que tiene que generar la canción, que es hacerme pensar y todo, ¿no? Ahí está. ¿Ves? Suelto piernas, suelto brazos, suelto lo anclado. Es como referencial igual. No, o puede ser referencial a una persona, también puede ser.
O puede ser de un trastorno también. O un abuso de poder. Suelto piernas, suelto brazos. Es que es mucho. Se entiende como mucho. Puede ser introspectivo de una persona, puede ser sobre de una violencia, puede ser también. Pero lo que sí es despojarse. Yo creo que el tema central es de despojo, sacarse, despojarse de cosas ancladas de hoy, de traumas, de muchas cosas, como sacar todo eso, lo que a uno le pesa, ¿no? Encontrar en todo eso, creo que por eso es el video como blanco y, no sé si blanco y negro, ¿no? Pero así como oscuro. Es como de toda esa oscuridad, no importa no recibir ayuda, sino encontrarse uno, ¿no? En ese caos emocional y supongo que va por ahí. Déjenme igual sus conclusiones del video, porque si no... Porque también hay momentos de Cami que tiene golpes. Por eso es como... Pues el golpe es vida, ¿no? ¿Ves? El hecho de esa actuación puede ser mucho referencial. Da mucho que pensar. No, encima la capacidad de Cami de cantar folclore y en ese tono es brutal. Brutal. Bueno, como ya lo dije, supongo el video es como da a mucho. Da mucho que pensar, mucho que analizar. Igual Cami es una persona que siempre está tratando de dar mensajes, ¿no? Eso lo sabemos muy bien. La amamos a Cami. Me dejó pensando muchas cosas. Quiero saber su opinión también. Me lo dejan en los comentarios, por favor. O si no, al Instagram, si le da vergüencita, me lo dejan en DM. Yo le voy a estar leyendo y respondiendo. O si no, en los comentarios para nada. Acá nadie le va a decir nada malo. Todos nos podemos equivocar. Yo pero creo que el eje de la canción es como despojarse de lo malo, de cosas pasadas, de todo lo que te es negativo. Y que no va a esperar que alguien nos salve, sino encontrarse uno mismo y salvarse uno mismo, ¿no? Nada, eso. Nada, eso. Bueno, nada, los quiero, suscríbanse, me ayuda mucho con eso y nos vemos en un próximo video. Adiós.